Hola, hola amigos. Como ustedes pueden observar, me acaban de traer una refrigeradora marca Coldex. Sí, con el problema de que no congela la refrigeradora. Entonces, he sacado el evaporador, que aparentemente, como ustedes pueden observar, el evaporador no presenta ninguna guiño, que lo hay ninguna marca, ni que de repente lo hayan picado con algún cuchillo, con un clavo, qué sé yo. Aparentemente no tiene absolutamente nada. Yo lo he revisado, ¿sí? Y antes de ser el entubado, que yo suelo hacer entubados, pues dije, voy a meterle un poco de gas para ver a dónde está la picadura. De lo contrario, yo iba a seguir, ¿cómo se llama?, probando fugas en el condensador y en el mismo compresor. Entonces hice el procedimiento correspondiente de instalarle en la cañería de retorno, ¿sí? Ustedes pueden observar. ¿Sí? Le he puesto esta unión, ¿sí?, soldado a la tubería de retorno, ¿sí?, en el manómetro, en el reloj de baja. He utilizado refrigerante que me sobraba un poco, Monfreon MO49. ¿Sí? Ustedes pueden también usar otro tipo de refrigerante para probar fugas. Unos utilizan el nitrógeno, pero en este momento yo no tengo el nitrógeno. ¿Sí? Entonces se conecta todo y voy a abrir, pues, el manómetro para dejar pasar el gas refrigerante hacia el evaporador. Ojo, también hay que sellar el capilar, ¿sí?, para que ahí no se escape el gas al momento de llenarlo. Abrimos el manómetro, lo abrimos, ¿sí?, regresamos, y pues si por acá está, como ustedes pueden observar, está botando el gas. Entonces, ¿por dónde está botando? Pues nada menos ni nada más que por el filo de las dos capas del evaporador. Cosa, bueno, que a mí nunca me ha pasado, pero como yo no quería malograr el evaporador, pues he tenido que hacer este tipo de prueba. Claro que demora un poquito de tiempo, pero vamos a ver, echarle acá un poco de, mira, echado detergente. Y por aquí sale la burbuja. Mira, 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 mira. Entonces ahí ya detecté que la fuga es en el filo de las dos capas del evaporador. ¿Ya? Se ha despegado y es por ahí que bota el gas refrigerante. Bueno, amigo, esto es todo y espero que este video sea de gran ayuda para ustedes. Gracias.